que soy de aquí, que no me iré, que nunca, nunca yo te olvidaré. Mérida blanca y hermosa, por siempre te cantaré. ElPeninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta. Impacta la muerte de Ray Torres. Deportistas, comentaristas, políticos, aficionados y reporteros que cubren la fuente del béisbol quedaron impactados con la noticia que recibieron la madrugada del domingo 28. Murió Ray Torres en un accidente automovilístico. Raimundo Torres Ruiz, quien nació el 12 de abril de 1958 en San José de Moradilla, Sonora, llegó al equipo Leones de Yucatán en 1984, portó el famoso número 18 con la franela melenuda. Ese mismo año, conquistó a los aficionados con la fuerza de sus brazos, que lo convirtió en el mejor jonronero que han tenido las Fieras en los últimos 20 años y logró que Yucatán ganara el segundo campeonato de la Liga Mexicana en 1984. Al dejar jugar con el equipo en 1998, Ray Torres, cuyos restos mortales fueron velados en la funeraria Quevedo, fue nombrado jefe de promoción deportiva del Instituto de Deporte de Yucatán. En el 2006, entró al Salón de la Fama utilizando la gorra de los Leones de Yucatán. En 1977 entró a la Liga Mexicana con Durango, donde estuvo tres temporadas. Luego jugó tres años con el México y en 1984 llegó con Leones. En 1990 se fue y regresó en 1994 hasta 1998 con Yucatán y desde siempre fue el ídolo de los aficionados. Tiene el récord de todos los tiempos en jonrones en casa llena con 13. Globalmente promedió 268 milésimas con 4 temporadas arriba de los 300 segundos. Participó en 1930 juegos, conectó 1700 hits con 283 dobles, anotó 1086 carreras, produjo 1146 y es octavo lugar en cuadrangulares de todos los tiempos con 311.